pasado, el presente, el futuro del mundo agropecuario en la web de La Voz del Pueblo. Historias de campo. Veterinaria El Retorno. Control de plagas, desratizaciones y fumigaciones en establecimientos agropecuarios. Consultas en Avenida del Trabajador Castelli, Ciudad de Tres Arroyos. Mi temor es ese, no lograrlo. No quisiera ser yo o que por mis manos pase tener que fraccionar el rosario. El rosario arranca, mi abuelo era un asturiano que llegó de Oviedo a la zona de La Prida, donde se desarrolló con sus hermanos, llegaron sin nada, con sus hermanos empezaron a trabajar en campos, pero él siempre tuvo la convicción de que quería trabajar solo, abrirse, y bueno, siempre desarrolló una actividad ganadera. ¿Y el rosario, te acordás de quién era? No, el rosario era de... ¿Te la compraron con ese nombre? No. El rosario era de un señor que vivía en Buenos Aires. Ese señor se lo arrendaba a una familia que estaba sentada donde es el casco. Ajá. Y esa familia se lo subarrendaba a 5 familias más. Por eso en el rosario vamos a encontrar Montecitos. Mirá. Que era donde estaban esas familias. Mi abuelo se lo compra a este señor de Buenos Aires, que no recuerdo el apellido. Y bueno, el nombre El Rosario se debe un poco a que cuando dicen que él entró por primera vez al campo, había una falta de mejoras muy grande, producto del atraso y de la época, ¿no? Sí, la precariedad de la época. Sí. Lo cual dijo, para poner en marcha este campo va a ser más largo que un rosario, por la falta de alambrados, aguadas, o sea, y de ahí viene el nombre. Variedad Overture, es un cultivo que se sembró fines de julio con 350 plantas por metro cuadrado, 100 kilos de fosfato diamónico, luego en premacollaje se le agregaron 400 kilos de guan y llegado noviembre con la aparición de los problemas foliares se le aplicó fungicida. Es un cultivo que hoy me ves otra cara porque llovió, hoy es lunes 16 y mal no... Lunes 16, Dios nos bendijo con 40 milímetros el día... Cayó 40, ¿no? Claro. 20. Nos bendijo con 40 milímetros el día sábado, el amanecer del sábado. Madrugada. De la madrugada y hoy tiene otro aspecto como ustedes lo ven, verde, se está llenando los granos. O sea que vino bien. Vino muy bien, si esto no hubiese ocurrido... hoy estaría, la charla sería otra y mi cara sería otra. ¿Qué más tienen? ¿Cebada? ¿Qué más? ¿Trigo? En el rosario producimos cebada y trigo como cultivos de invierno, luego maíz, girasol y soja como cultivos de verano y luego obviamente todas las pasturas y verdeos de invierno para hacer cría y recría de vaquillonas con valor agregado. Eso está más allá, ¿no? Pero eso está más allá. El campo es como que está dividido en dos partes, donde una parte es la parte agrícola y la otra la parte ganadera. Sí, tampoco había otra forma, porque no había dinero, no teníamos dinero, no teníamos máquinas, no teníamos vacas, lo habíamos perdido todos. Era racional, sobre todo si al frente iba a quedar un niño que tendría 21 años. Para la mirada de mis mayores, de mi familia, ¿no? Sí, sí. No, jamás. Estaba convencido. Ya venía convencido de antes. Estaba muy
convencido de lo que quería hacer. Y en el año 99 tomamos el Rosario por completo. De vivir en Palermo, en Capital Federal, con todas las comodidades, a estar solo en el medio de la nada. ¿Te viniste acá solo? Sí, me vine aquí. No tenía empleado. Me ayudaba mi hermano, un poco mi padre, porque me tocaron la crisis del 2001, los 90, con los 90 y pico, con todos los problemas habidos y por haber. Sí, la verdad que te fortalece como persona, como empresario. Es como que cuando ves situaciones como las que atravesamos hoy, que no son, que tampoco son buenas, estás templado. Y uno cuando tiene esa edad tiene una inconsciencia muy grande y es como que no te da miedo nada. No tenés hijos por quién responder, no tenés... Yo con que tuviese para pagar mis empleados, para pagar las cuotas de los créditos, es como que es suficiente. Uno tiene una inconsciencia muy grande a los 20 años. Obviamente, yo estaba trabajando cuando todos los chicos de mi edad estaban de joda. No, no me arrepiento de nada. ¿No? No me arrepiento de nada porque hice lo que tenía que hacer. Historias de campo. Nos encontramos en La Manga, donde el médico veterinario Víctor Ruppel se encuentra haciendo ecografías de vacas de segundo servicio, primera aparición, segundo servicio. Esta vaca fue inseminada hace 30 días mediante la técnica de inseminación a tiempo fijo. Y bueno, 30 días después, cumplidos los 30 días, lo que se hace es traerla a La Manga. Está coincidiendo que estamos dando el plan sanitario de carbunclo a la vaca, astosa al ternero. Y a la vaca puntualmente lo que le está haciendo en este momento es insertarle el ecógrafo para ver si está preñado o no mediante la inseminación. La que está preñada ya está preñada y la que está vacía va a quedar para repaso con toro. Ahí les va a mostrar. Acércate. Los servicios comienzan en el 1 de octubre, donde se van inseminando los distintos rodeos y a los 30 días se hace la ecografía. De esa forma sabemos cuántas vacas quedaron preñadas por inseminación artificial y cuando en marzo se hagan los tactos, sabemos la totalidad de preñeces que tenemos y vacías. ¿Y hay una estadística, una probabilidad? Sí, sí, ya sabemos. Tiene mucho que ver el estado, en la vaca adulta tiene mucho que ver el estado nutricional. O sea, que es una vaca adulta desarrollada, que ya su aparato reproductor funciona correctamente, generalmente, tiene que ver con, más que nada con el estado sanitario y nutricional. Si el sanitario lo tenés resuelto, obviamente, y el nutricional, la vaca está bien, como en este caso, también de una vaca que no está flaca, que no está... Nosotros puntualmente estamos aspirando a preñeces en primera vuelta con inseminación artificial entre 55 y 65%. Las hembras en el campo hoy, contando las terneras, serían 1000. Luego el resto quedaría para el repaso de toro. Hay que contar que hay un muy bajo porcentaje que se pierde de las inseminaciones, que pierden el embrión, o sea, pero es muy bajo. Este trabajo, este grupo, porque se hace por grupo, si fuera todos juntos sí, obviamente, pero este grupo es un grupo de 136 animales, esto arrancó 7:30 a juntar,
Deben haber arrancado a las 8, en este momento serán 10 y media, 11, y como ves quedan 10 animales en el embudo. Ajá. O sea, esto se está terminando. Vaquillonas de primera aparición, de primer servicio, perdón, tienen 15 meses de edad, entre 3 y 15 meses de edad. Estas vaquillonas fueron terneras en marzo, donde se fueron destetadas de la madre con 220 kilos promedio, luego del proceso natural de recría. En octubre fueron inseminadas por primera vez, y es el grupo de vaquillonas que sale a la venta anual del Rosario durante todo el año 21, con dos años de edad. Aquí hay 270 vaquillonas. Para que lleguen hasta acá, fueron 9 meses de la gestación. A eso se le suma 6 meses al pie de la madre, 6, 7, 8 meses. Y luego el restante tiempo hasta llegar a 15, que es la fecha de hoy, de recría. Que es el estado en que el animal hace. La palabra no es engordar, forma músculo. El macho es el que se engorda porque es el que va a faena. Hacemos cría y recría de vaquillonas. Lo que hacemos es futuras madres. Este año participamos de 5 remates, en los cuales este año, por el problema de la pandemia, fueron virtuales, fueron por streaming, lo cual para nosotros fue algo nuevo. Donde veníamos al campo, hacíamos un videíto del grupo que salía y bueno, luego la gente mediante el streaming compraba y ofrecía. La persona que entiende es una persona avezada, no necesita mucho. El que es vaquiano no necesita mucho, mira las cualidades que está buscando. Generalmente buscan costillas amplias o profundas, como se dice en la jerga, que sea un animal definido, claramente en el estereotipo de la raza. Ajá. Que no se salga de lo que es la raza. Ajá. Que no tenga vicios fuera de lo que es el estereotipo del Angus típico, pero además busca que tenga facilidad de engorde, mansedumbre, que sea una madre precoz. O sea, esto habla de que son vacas sexualmente precoces, porque si eran en marzo, tenían 6, 7 meses de vida y unos pocos meses después ya están inseminadas y preñadas por la detección de ecografía, como la vimos hace un rato. Ajá. Eso habla de que tienen una precocidad muy grande. Eso es bueno. Es muy bueno, es muy bueno. No siempre pasa eso. No siempre pasa. Cuando uno viene clasificando por... uno hace algunas clasificaciones, pero cuando uno viene clasificando por precocidad, por tamaño, por fenotipo, por facilidad de engorde, son todos factores que cuando uno va seleccionando y descartando el animal que no entra en esos parámetros, vos vas dándole al rodeo una cierta forma que es pasada de padres a hijos. Y si un animal no entra dentro de los parámetros buscados, empieza a torcer para el lado que no queremos ir. Y cuando uno dice que ofrece esto, no podemos ofrecer otra cosa. Cuando uno compra genética americana, los DEPs, que son las diferencias de progenie esperada, es como leer el catálogo de un auto, es como leer un manual de un coche donde dice cilindro 6, potencia, esto. Bueno, los americanos tienen todo medido. Cuando uno compra un semen de un toro para aplicar en su rodeo, todas esas cosas están medidas. Se llama DEPs. Y ahí no hay mentira. Entonces uno elige cuáles son las características que está buscando, ¿no es cierto? A veces uno busca moderar el tamaño de su rodeo. Si tengo animales grandes, busco padres más chicos para moderar, o al revés. O simplemente continuar. Y en eso está Víctor, digamos. En eso trabaja Víctor con nosotros. Igual lo hablamos todos juntos. Todas las decisiones se toman en conjunto, con el equipo. Algo muy buscado para nosotros es la facilidad de parto. Vacas que paran solas, vacas que no requieran de la intervención humana. Porque estos animales no son adultas, tienen 15 meses. Para que me entiendas, son como adolescentes en el término humano.
Entonces se están criando ellas y al mismo tiempo ya están gestando. Es muy probable que cuando vayan a dar a luz necesiten de la intervención. Si el toro no fue, que con las que se les preñó no fue bien elegido, se traben. Es un costo, arriesga la vida de la preñez del ternero y a veces, hasta si no son detectadas a tiempo, hasta la vida de la propia vaca. Historias de campo. Esto me lo preguntabas en marzo, era un desastre, pero a mitad de año, con el fracaso productivo en Ucrania, empezó a calentar el precio del girasol. Después China tomó una faceta bastante atípica, que salió a comprar a fondo, y por la pelea que tenía con Trump, salió a buscarlo a Sudamérica. De Brasil se llevó toda la cosecha actual y parte de la que todavía Brasil no ha cosechado. Entonces eso ha calentado los precios de los productos, de soja sobre todo, y la soja del maíz, el maíz traccionó la soja, y todos dicen que esto viene para quedarse. Pero bueno, a nosotros nos ha llevado a que los precios se han calentado. Entonces, si me preguntás cuál es la situación del agro desde el punto de vista de precios, es bueno. Si me lo preguntabas el viernes, yo te decía que mi principal problema era la falta de lluvias. El objetivo sería poder entregar, de la misma forma que lo recibí yo, el objetivo sería que entregara el rosario como una unidad entera, sin divisiones, a la generación que sigue. Mi temor es ese, no lograrlo. No quisiera ser yo, o que por mis manos pase, tener que fraccionar el rosario. Yo me sentiría muy contento si el día de mañana puedo entregar a todas las generaciones que vienen, mis hijas y los hijos de mis hermanos, poder entregarles el rosario como una unidad única. Los productores somos productivistas. Nuestra felicidad es producir, y cuando el rendimiento es alto, más allá del dinero, somos felices produciendo. Somos felices cuando cosechamos mucho, más allá de lo que ganemos. Nuestra satisfacción es la producción. Después, a nivel, si nos vamos a meter al rosario puntualmente, creo que haber empezado con un proyecto ganadero humilde, donde el único argumento era aprovechar la parte baja del campo, haber ido un día a proveernos de 350 madres, todas iguales, Angus más, a una firma como Estanar, y a partir de ahí inseminar 15 años y lograr un producto definido, como te explicaba anteriormente, y poder sacarlo a la venta en remates de relevancia. Eso nos da también satisfacción, no es dinero, es satisfacción del progreso, satisfacción de llegar, de poder habernos metido en un ámbito que quizás no era lo que hacíamos nosotros antes. Entonces son pequeñas satisfacciones que te da la producción y que te da el estar en esto, y que decís, bueno, valió la pena dedicar este tiempo, valió la pena no estar, faltar tantas horas de mi casa a veces. Pasa que si no fuese por mi abuelo, que invirtió en esto y dio la vida por esto, y se privó de muchísimas cosas para tener esto, hoy mis hijas no vivirían de esto. Mis hijas y toda mi familia, obviamente, mis hermanos, mis padres. O sea, por la visión de una persona y el entusiasmo de una persona que llevó una vida muy, muy dura, muy ruda, sin comodidades, porque ni refrigeración había en esa época para una bebida. O sea, era muy cruda la vida, de privaciones. Gracias a una persona que llevó una vida de privaciones, hoy toda una familia vive de esto. Entonces, más las familias que trabajan, ¿no? Obviamente, directa e indirectamente, porque esa es otra confusión que hay en la sociedad con el agro. El agro siempre dice das pocas fuentes de trabajo, lo cual es una gran mentira, porque en el agro trabajan muchas personas. No voy a hablar de Misiones, la yerba, no voy a hablar de lo que no conozco. Voy a hablar de acá, de Tres Arroyos, del Rosario. Son muchas familias que trabajan acá, las cuales están muy bien remuneradas, donde no tienen ningún tipo de privación, directamente, más todo lo indirecto que hay alrededor del agro. Está el camionero que lleva el cereal, está después la industria que procesa eso,
más toda la tecnología que demandamos, y detrás de toda esa tecnología hay un montón de personas, fertilizantes, herbicidas, tecnología de precisión. Detrás del agro hay un montón de personas indirectamente que se mueven. Siempre trato de pensar cuándo va a llegar mi día del aterrizaje y no... o empezar a planearlo, por lo menos. Todavía, pero quiero decir... Sí, no, pero es que lo tengo que pensar, porque algún día mi cuerpo va a decir basta y voy a tener... Y es mejor... la posta, ¿no? Claro, y es mejor que el aterrizaje sea planeado que forzado, digamos. Que caer en paracaídas, ¿no? Que el avión aterrice solo y no tener que tirarte con el paracaídas. Y me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo porque esto es mi vida. Es como te contaba, yo no siendo 15 días de verano en Claromecó, no tengo otra vacación. Esto es mi vida, mi día a día. Y me cuesta muchísimo pensar en no hacer esto, ¿no? Ojalá en la familia haya integrantes que quieran tomar la posta en continuar con esto y tratar de mantenerlo unido. Julio, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias. Está a ustedes. Could you be like